Bien, en las fiestas patronales estamos con Cecilia Castaño, del Consejo Pastoral de la Capilla de Villa Merced. Cecilia, buenas noches. Me imagino que es un compromiso y una satisfacción muy grande esto de organizar la cena patronal, ¿verdad? Para nosotros sí, la verdad que es un compromiso muy grande, que lo hacemos con mucho placer, con mucho gusto. Pero bueno, este año en realidad la fiesta patronal tenía que ser organizada por la agrupación Gaucha, que nos pidió la colaboración. Y bueno, entonces la comisión de la iglesia lo hacemos en conjunto con ellos, la atención de esta cena. ¿Cuántas tarjetas vendidas? Más o menos alrededor de las 550 estamos, un poquito más. Evidentemente es un éxito, es también muchísima gente de aquí, pero también de otras localidades, ¿verdad? Sí, hay la gente de la comunidad es la que asiste en su mayoría, pero también al tener la elección de la reina es lo que nos trae y convoca mucha gente de localidades vecinas, cercanas y lejanas también, ¿no? Está claro. Bueno, por supuesto la organización, los recursos obtenidos para la agrupación Gaucha, para el Consejo Pastoral. En el caso del Consejo Pastoral al que pertenecés, ¿a qué se va a destinar lo obtenido? Casualmente, este año, por razones, por las causas climáticas que tuvimos en la zona, el templo está sufriendo un problema de hundimiento en la parte de la torre. Por lo tanto, generó bastantes rajaduras y, bueno, es un proceso que hay que detenerlo. Porque, bueno, en realidad lo que pasa es que la fachada está sufriendo el daño de que se está inclinando hacia adelante. Y es una obra muy costosa. Casualmente, ese problema se presentó este año y, bueno, y también casualmente nos toca la atención de esta fiesta que nos va a dejar bastantes fondos como para poder empezar a solventarlos. Bienvenida sea entonces la asistencia masiva a los festejos patronales para poder afrontar esto, ¿no? Cecilia, por último, en las pequeñas localidades la participación de la gente es verdaderamente importante, ¿no? En todas las instituciones, en el caso del Consejo Pastoral es así. Sí, fundamentalmente se demuestra en este tipo de eventos la unión de un pueblo y entonces qué mejor que poder participar y colaborar activamente en todas estas cuestiones. En este año particularmente que tenemos la reinauguración de la comuna, entonces bueno, es una manera de entre todos participar, colaborar y festejar.